Si quieren más videos de este pedal, del Big Sky, déjenlo en los comentarios, emoji sí o sí de guitarra, para que hagamos más reviews de este pedal, del Big Sky, de todos los pedales, del H9 y demás. Así que comenta emoji de guitarra y déjame saber qué es lo que más quieres, qué preguntas tienes y qué más tienes sobre este pedal. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Sebastián Mora y bienvenidos a este nuevo video. En el video de hoy vamos a aprender a manejar este pedal de la forma más básica, pero sacarle todo el jugo con solamente un video. Si ustedes no tienen ese pedal, no importa, quédense y véanlo, porque los conceptos que vamos a ver de este pedal sirven para muchos delays. Ya saben que si quieren conseguir este pedal, lo pueden conseguir en Guitarras Custom. Para más tips, síganme en Instagram y sí o sí comenten emoji de guitarra aquí abajo para hacer más videos de este pedal, del Big Sky, del H9 y de todos los pedales que ustedes quieran. Así que no siento más, vamos con este video. En el video de hoy vamos a darle una vuelta al timeline, básicamente de cómo aprenderlo a usar, dónde están ciertas funciones para que ustedes puedan programar su delay de una vez. Incluso esto también sirve para muchos otros delays, configuraciones y demás. Así que si ustedes no tienen el timeline, no importa, sería chévere que se quedaran en este video, porque muchos delays funcionan de la misma manera, es igual. En este caso estamos viendo el timeline, tengo acá presets, vamos a ver para qué funciona cada botón y demás. Este que tenemos aquí literal nos dice qué tipo de delay queremos escoger. Si queremos escoger tipos tape delay, digital delay, dual delay, bastantes. Este botón, si lo oprimimos, nos da la velocidad en la que estamos, ¿sí? Y acá el nombre del preset, básicamente, si solamente lo oprimimos de esta manera. Aquí nos da la velocidad con el tap tempo. Si quieren, le doy más rápido y cambia obviamente la velocidad de los BPMs. Vamos a dejarlo acá en modo preset. Este modo value, y ahorita vamos a ver estos dos botones más a profundidad. Sin embargo, vamos con los que están aquí. Este que dice time es que es cambiarle la velocidad al delay. Sin embargo, yo honestamente no lo uso mucho porque uso mi tap tempo. Entonces, pues este es como de una manera manual de los BPMs. Como que quiero, hay una canción que está exactamente en 154 BPMs. Entonces yo con esto busco el 154. Y ya está. Con el tap tempo, pues tal vez no me dé cerca el 154, pero no igual. Entonces, obviamente, pues se usa más el tap tempo. Repeats es que tantas repeticiones quieres del delay. En otros pedales esto se llama feedback. En este se llama repeats. Entonces es simplemente si el delay está más largo o más corto, las repeticiones, que tantas las quieres. El mix es la mezcla. Entre más mezcla, se le baja un poco el volumen a la guitarra y sube más el volumen del delay. En este caso es igual. Si ustedes tienen el mix al 100, no esperen escuchar la guitarra porque es un botón de mezcla. Entonces se va a escuchar aquí solamente la repetición del delay. Es básicamente como el volumen del delay, ¿sí? Es el mix. El filtro es como una especie de ecualización donde yo quiero que se escuche más bajo el delay o más claro el delay. Básicamente es como una especie de ecualización. El grid es como una especie de overdrive para el delay. Entonces, dependiendo de la emulación que quieras hacer, pues solo le añade como una distorsión, como una breve saturación al delay. Le añade como ese tipo de saturación al delay. Speed and Deep, que es como, esto es como un tipo de modulación, como de chorus, como un tipo de modulación de velocidad y profundidad. Es como, llamémoslo así, como otro tipo de ecualización para que el delay se escuche diferente y dependiendo de lo que ustedes quieran hacer. Eso es algo principal. ¿Listo? Hasta ahí vamos. Ahora, si yo quiero subir de preset o bajar de preset, resulta que el timeline me deja guardar 100 bancos. Con estos dos, si yo los aprieto al mismo tiempo, ahí me dice banco 00. Si yo bajo, está el 99. Con estos dos se sube de banco. 00, 1, 2, 3. Tienen que oprimirlos al tiempo. Bancos. Y en cada banco puedo guardar un delay, delay A o delay B. Obviamente no se pueden colocar dos delays al mismo tiempo. O sea, que yo quiero este delay más este delay. No, eso no se puede con el timeline. Aquí sencillamente podemos bajar de bancos. Este es uno de mis bancos, que aquí yo tengo un delay a tiempo. Aquí tengo un delay a corchea con puntillo. Se dan cuenta, aquí dice negra, que negra es a tiempo, y corchea con puntillo, que es este. Así es como yo los tengo guardados.
Y puedo usar más bancos si quiero. Obviamente puedo, digamos, aquí, un ejemplo en el banco número 2, aquí puedo dejar, digamos, el delay de Te Doy Gloria, un ejemplo, que es un delay acorchado con puntillo, con el mix en cierta manera, el repeats en cierta manera, toda la configuración de cierta manera. Entonces yo puedo acá tener el delay de Te Doy Gloria, acá el delay de Grande y Fuerte, Yo Me Voy, y acá el delay de Tu Perfecto Amor, y así sucesivamente. Puedo guardarlo también así como por canciones, ¿sí? También se puede hacer, y es una forma muy práctica de hacer, que honestamente es muy buena. Ahora, ¿cómo sacamos el delay a tiempo o el delay acorchea con puntillo? Como tal, como esto está en inglés, no nos va a decir delay a tiempo o delay en negra. No, no los va a decir en inglés. En inglés el delay a tiempo se llama quarter note. ¿Listo? Y el corchea con puntillo se llama dotted eight. Entonces, esto es algo muy sencillo. Digamos, este es el delay en negra. Vamos a configurar otro, que es este que está aquí. Yo lo oprimo una vez. Me dice parámetros. Voy a la derecha. Y acá dice tap division. O sea, división. Le doy clic otra vez al value. Y ahí dice dotted. Si yo voy atrás, dice quarter. Quarter, dotted. Sobre 8, triplet, 16. Bueno, hay varias. El quarter es delay a tiempo. El dotted es delay a corchea con puntillo. Es algo que, entonces, si ustedes quieren el corchea con puntillo, lo oprimen y ya automáticamente este preset está en corchea con puntillo. Para guardar esto, simplemente lo mantienen prendido. Mantienen este oprimido 3 segundos y oprimen, dice guardar. Entonces, ¿ustedes dónde lo quieren guardar? ¿En el A o en el B? Entonces, ustedes dicen B y dice guardando y ya está completado. Entonces, si entramos aquí al Tab Division, nos va a decir que está en Dotted. Si se dan cuenta. Y ya, básicamente, hasta este punto, este momento, hasta ahí quedó. Ahora, algo que también puede hacer esto es que también cada efecto de estos delays puede tener efectos escondidos. Ejemplo, si yo me voy aquí a Ice, puedo ir al Value y me da parámetros diferentes. Mira, me da configuración de Blend, de Slice. Me da varias configuraciones. Y mira, aquí está el Tab Division, pero antes me salían otras cosas. Digamos, si yo voy aquí al D-Tape, me va a salir cosas diferentes. Mire, me dice el rango y después me dice Tab Division de una vez. Cambio en el Ice. Si se dan cuenta, me mostró otras configuraciones. Me mostró intervalos, slice, blend, smear, high pass. Y ahí sí me mostró Tab Division. Entonces, cada uno de estos delays tienen otras configuraciones adentro. ¿Sí ven? Velocidad. Entonces, todo esto obviamente es un mundo más profundo. Si quieren un video de todo esto, vamos a estar haciéndolo, ¿listo? Entonces, eso es algo importante que ustedes sepan. Si ustedes quieren escoger cualquiera, no solamente tienen la edición de esta parte, sino también tienen una edición aparte de estos delays. Digamos este que está aquí, trae otras líneas. Rango, Tab Division, Boost, Name, demás, ¿listo? Ahora, algo importante también es la forma del Tab Global o por Preset. ¿A qué me refiero? Si yo voy aquí, voy a cualquiera, digamos un D-Tape, me meto a Value, voy a la derecha y busco donde dice Tap. Entonces acá dice Tap, lo oprimo y dice Global. Global significa que si yo acá tengo un tiempo, un ejemplo, tengo, bueno, digamos acá tengo un delay a tiempo, un corchea con puntillo, y en todos los presets tengo a tiempo, a corchea con puntillo. Pero si acá mi Tap, como lo tengo en Global, mi Tap lo voy a dejar, un ejemplo, en 80 BPMs. Eso significa que todo el pedal funciona en 80 BPMs, ¿sí? Eso es una manera muy práctica cuando tú estás en concierto, cuando no tocas con secuencias. Entonces, es una manera, yo creo que muy práctica de tenerlo global. Ahora, si no lo quieres global, si no lo quieres en preset, preset ya significa que este preset está a 80 BPMs. Este, digamos un ejemplo, Te Doy Gloria. Entonces, Te Doy Gloria está a 120 BPMs. Luego vas a pasar una canción lenta, Tu Perfecto Amor. Esta está a 80 BPMs. Entonces, automáticamente tú oprimes acá y ya hay 80 BPMs. Luego tú oprimes acá, 150 BPMs. Como si tú lo dejas global, si tú le dices al Tab 80 BPMs, así tú hagas aquí o aquí, siempre van a haber 80 BPMs en los dos. Entonces, es una función que honestamente a mí me gusta mucho. En este momento yo lo tengo global porque no estoy tocando como con secuencias ahorita, sino así básicamente como en vivo. Pero si hay mucha secuencia y tú eres, digámoslo así, muy extremadamente ordenado, en donde
quieres guardar aquí una canción, otra canción y así sucesivamente, lo puedes hacer y la mejor forma es dejarlo en presets. Ahora vamos a ir a la parte global del pedal. O sea, si se dan cuenta, si yo primo value nomás un poquito, me afecta o se configura prácticamente el preset que yo estoy haciendo. Pero la parte global afecta todo el pedal en general. Entonces, yo por el momento voy a oprimir el modo global, es oprimiéndolo 3 segundos, manteniéndolo oprimido. Entonces dice global. Voy a la derecha y hay muchos parámetros que es de todo el delay. En este caso, MS BPM es si ustedes quieren configurar el delay en BPMs o en milisegundos. Esto es más que todo como la velocidad del pedal, de lo que ustedes quieren hacer. Yo personalmente lo tengo en BPMs, que es como lo más global, lo más que se usa. Entonces lo tengo en BPMs. Acá hay bastantes cosas que, bueno, luego les explicaré. Digamos, en este caso, el bypass. Aquí yo lo tengo true bypass, o también lo pueden poner como en modo buffer. El modo buffer le da como un impulso más al pedal, pero pues yo ya tengo un buffer aparte, entonces simplemente lo necesito bypass, true bypass. True bypass es que simplemente así como entra, así sale. El buffer es que le da como un color más, tiene un buffer integrado el pedal. Entonces me voy más a la derecha. Este es el tema MIDI, que ya cuando ustedes tengan MIDI esto y pues ahí pueden configurar MIDI. Ahorita yo no tengo MIDI, así que no les puedo explicar mucho esa parte. Este es el número de bancos seleccionados. Yo personalmente sí los tengo todos en 99, pero digamos hay personas que lo dejan menos porque, digamos, honestamente uno no usa los 99 bancos y cada banco tiene dos delays. O sea, estamos hablando de básicamente 200 delays. Nadie o muy pocos usamos 200 delays, entonces personalmente aquí ustedes los pueden dejar. No, yo solamente quiero usar 5 bancos y en cada banco tienen 10 delays o 10 presets de canciones. Entonces, si se dan cuenta, si ustedes le dan de para arriba, él le da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hasta llegar al 99. Si ustedes no quieren hacer eso, quieren pasar del 5, banco número 5 y una vez al 1, pues le dan arriba y el delay solamente les da 1, 2, 3, 4, 5 y se devuelve al 1 y así sucesivamente. Yo personalmente lo voy a dejar de fábrica, lo voy a dejar en 99. Ahorita, bueno, estamos en cuarentena, no importa. Listo. Este es el pedal de expresión. Ustedes pueden, acá hay un pedal de expresión, acá es más o menos como el tema de cómo poder configurar como el pedal de expresión, cómo lo quieren hacer y demás. Acá hay algo muy importante que es el spillover, y esta parte muchos me lo preguntan, y es que si ustedes le dan clic aquí, yo lo tengo prendido, pero en default viene apagado. ¿Qué es lo que hace el spillover? Que cuando yo tengo acá un delay a tiempo y cambio acá, el delay se corta. O sea, este delay se hace y cambia a este. ¿Qué es lo que hace el spillover? Voy a volver a entrar porque se salió. ¿Qué es lo que hace esto? Que si yo lo tengo prendido, cuando yo cambie este delay, la repetición de este delay sigue independientemente yo cambie. ¿Sí me hago entender? Lo mismo pasa con el Big Sky. Lo mismo. Cuando yo primo acá, tengo una reverb y cambio acá, esta reverb se apaga y suena esta. Entonces hay como un hueco que honestamente me parece horrible. Entonces el spillover básicamente lo que hace es eso. Deja la onda anterior, ¿sí?, del delay que siga mientras yo voy cambiando a otro delay. Entonces esta es la parte donde deben tenerlo prendido sí o sí. Ya después, bueno, hay cosas MIDI, cosas así. Este es el tema de nombres, names, que aparezca bien el nombre de los presets, ¿sí?, para que aparezcan. Entonces, bueno, ahí está. Y ya, honestamente, básicamente eso es todo como lo básico para hacer que este pedal sí o sí funcione muy bien. Ahora, si ustedes se quieren devolver, simplemente oprimen este botón y ya les aparece el nombre del preset. Si lo vuelven a oprimir, está en BPMs. Básicamente es eso. Algo también importante del pedal son las entradas de atrás, ¿sí? Que estos son dos entradas, dos salidas. Muchos me preguntan que cómo se conecta a estéreo. Aquí está una entrada R, una entrada L, una salida R, una salida L. Acuérdense que el estéreo, básicamente estamos hablando de dos salidas. Vamos a ir a dos amplificadores. Entonces aquí entra una línea, aquí entra otra y aquí salen dos, ya sea para el amplificador o para la reverb en este caso. Pero digamos, si ustedes, este es el último pedal que ustedes tienen, este va para el amplificador de la derecha y este iría para el amplificador de la izquierda. Este es el tema de la conexión estéreo. Incluso tengo varios videos de estéreo, pueden checar en mi canal para que vean todo esto. Y básicamente ya, este es todo el pedal. El tap tempo, algo extremadamente importante para darle la velocidad al delay. Todo delay, la gran mayoría, tiene tap tempo. Importantísimo.
ustedes deben darle al tap dependiendo la velocidad de la canción. Si la canción es Te Doy Gloria, el tap es 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Eso es muy importante en las canciones, el tap. Listo, amigos, muchas gracias por ver este video. No olviden que este pedal lo pueden encontrar en Guitarras Custom. Abajo en la descripción está toda la información de la tienda para que vayan y lo vean y lo chequen. Síganme en Instagram para más tips de este pedal y de todos los pedales. Comenten abajo emoji de guitarra para poder hacer más videos de todos estos pedales. Y obviamente, amigos, suscríbanse en este canal para más videos también. Dios los bendiga y nos vemos. Chao.